La próxima charla. Dicen que eh, en una entrevista que le hicieron a un científico, en un momento le preguntan: ¿Qué siente al ser el científico más reconocido de su país? Y el científico lo pensó y dijo: hambre porque realmente la, la búsqueda del conocimiento científico a lo largo de la historia ha sido un acto de mucho sacrificio, aunque no por eso deja de ser una responsabilidad que tenemos como especie. Y para hablarnos de investigación, vamos a recibir acá al coordinador del área informática de PEDESIVA, Javier Valdecian. Gracias. Hola. Eh, bueno, buenas noches. Eh, espero no aburrirlos mucho, que ya es todo. ¿no? Eh, hace unos meses eh, la organización me pidió que se si podía dar una charla ahora, le dije que sí, sin pensar de que iba a hablar, y me, me presionaron para que, para que les dé un título de la charla. Yo tenía un folleto del PDCIVA que decía, ¿qué es investigar? Y yo dije, buenísimo, ¿qué es investigar en informática? Ya está, vamos. Y... Eh, que es investigar, cuando me puse a preparar la presentación, eh, me di cuenta de que no tenía nada claro que era investigar en informática, ni cómo funciona esto. Ahí. Eh, y tampoco tenía muy claro qué era la informática. Este, y empecé a, a buscar respuestas a eso. Porque además es una palabra que ni siquiera se usa mucho. Si googlean informática por ahí en el mundo, se usa poco la palabra informática. Y por un momento dije, mmm, nos equivocamos hace 30 años cuando empezamos a usar esta palabra. Después me di cuenta que no. Pero um, lo primero es, bueno, obviamente es la ciencia de la computación. Es, bueno, ese me quedó más o menos, pero es Turing. Eh, un hipster, claramente, igual que, que Gonet, ahora que me doy cuenta, <laughs> que era un hipster. Eh, la ciencia de la computación es eso de computar, es este, le doy instrucciones a una máquina de él mismo y, y veo si resuelve un problema, eh, me pregunto cosas como este problema es resoluble por esta máquina, cosas así. Esa es la, la ciencia de la computación. Pero la ciencia de la computación, que es la parte más básica de la informática, no es solo eso, es la informática. Y acá le pido al director de Pediciva que está por allá que no escuche más porque todo el resto no somos básicos. <laughs> Lamento decirle. <laughs> eh, porque, porque también es, eh, la informática también incluye programación, incluye desarrollar. Eh, modelos numéricos, que eso es, bueno, es matemática, pero el informático que está trabajando para el físico o el ingeniero no sé qué que está haciendo esto, está desarrollando software, un software muy sofisticado, que, gigante, que maneja una cantidad de datos absurda, que calcula modelos físicos que hacen que terminemos el día peleando con nuestro cuñado acerca del pronóstico del tiempo de mañana. Eh, pero también es la informática un montón de métodos, estrategias, técnicas, ingeniería eh, utilizada para construir las catedrales de la informática o las casitas de la informática. Pero hay para desarrollar... Las, las, las piezas de software que están funcionando hoy en día en eh, los sistemas más grandes de información que estamos usando, que, que, ya, que ya, como saben, son muy grandes, eso necesita una, eh, una disciplina en sí misma que es cómo desarrollar eso. Eso también es informática. Y es. Y es informática, de repente, el cómo interactuamos con nuestro teléfono. Es informática el casi que, por ahí digo, uso la palabra antropología y creo que está casi bien, eh, de la interacción entre un humano, entre una persona y una pieza de software. En el PC informática tenemos tesis que van de todas las cosas de las que estoy hablando hasta ahora. E incluso de cosas tan raras como... La definición de discapacidad en base a la pieza de software que está funcionando en ese teléfono. ¿Y qué es investigar en esa cosa? Bueno, ya que todo eso se empieza a volver un poco más complicado, ¿qué es investigar en esa cosa? Definir investigación en informática. Eh, si pensamos en otras ciencias, no sé, las ciencias biológicas, por ejemplo, Uh, viene a un, uh, un biólogo o algo así. Se le cruza un bicho. Y dice, mm, ¿cómo funciona eso? ¿No? Les evité el. Esperen, que me, me fui. Ahí. ¿Cómo funciona eso? Bueno, no sé qué hace el biólogo. No hice el dibujito. <laughs> Agarran el bicho, lo cortan en pedacitos, me consta, conozco muchos biólogos, me constan que a veces hacen eso, lo cortan en pedacitos, eh, lo estudian, averiguan cómo funciona ese bicho, ese conocimiento nos hace a todos más sabios y además capaz que nos resuelve algún problema podemos arreglar al bicho o no, o nosotros, o lo que sea. Pero en nuestro caso la cosa es un poco más compleja. O no, yo qué sé. La cosa es diferente. El bicho no se nos cruza. El bicho lo tenemos que hacer nosotros. En informática, el animal es el software, o el algoritmo, o el modelo matemático. Y ese no estaba tirado ahí. Lo que estaba tirado por ahí o pasó quizás fue el problema que, que indujo ese animal. Pero el animal que vamos a estudiar lo hacemos nosotros. Ahí sí, hacemos el animal, ese algoritmo, ese modelo, ese lo que sea. Y después nos preguntamos, ¿y este hace lo que queríamos? Porque podemos haberlo hecho y no hacía lo que queríamos. Esa ya es la, la pregunta más complicada de todas. Y después, si nos convencemos más o menos de que hace lo que queríamos, o lo probamos formalmente, o lo corremos muchas veces hasta que nos parece que hace lo que queríamos. Eh, y este, ¿lo hace mejor? Bueno, capaz que había otro que hacía eso mismo, capaz que no. Y si había otro, ¿lo hace mejor? ¿Lo hace más rápido? se aproxima más a la solución a nuestro problema, es más barato, usa menos memoria, se ejecuta en menos espacio. Todas esas, todas esas preguntas requieren una, una metodología detrás. Bueno, no la requieren, pero está buenísimo tener esa metodología detrás. Así que lo que hacemos es... Eh, bueno, leemos, leemos un montón, leemos todo lo que se sabía sobre el asunto. Esto lo hace el biólogo antes de cortar en pedacitos al perro también. En eso, de repente, capaz que la idea la tuvimos antes de leer, pero capaz que la tenemos después de leer todo lo que se sabía. Tenemos una idea, la implementamos. Nos tenemos que inventar un montón de. Métodos para poner a prueba esa idea. Tenemos que desarrollar matemática, tenemos que desarrollar software, a veces tenemos que desarrollar hardware para poner a prueba nuestra idea. Y después, si tuvimos suerte y eso era mejor que la versión anterior, o no se lo había hecho nadie o algo, lo escribimos y se lo mandamos a una conferencia o a una revista. Y si agarramos al editor y a los revisores de buen humor, nos aceptan el artículo y ya está. Ese ahí no se ve, pero es el primer artículo de eh, Inteligencia Artificial 1958. Así. No, no, de perdón, de Machine Learning. No es verdad, no es estrictamente verdad lo que dije. Me concentré mucho sobre los algoritmos y sobre el software, pero hacemos otras cosas. A veces hacemos modelos matemáticos, eso ya lo dije, a veces hacemos métodos de optimización sobre cosas, a veces construimos un robot. A veces resolvemos problemas que generamos nosotros mismos con otras soluciones. No había forma de hacer un dibujo sobre eso, no sé no cuál bueno, ahí llegamos más o menos a cómo hacemos lo que hacemos. y el asunto es cómo enseñamos a hacer eso, cómo alimentamos ese, esa máquina, cómo, aliment, cómo creamos gente que hace investigación en informática. Eh, ya se mencionó varias veces hace 30 años se generó, se creó el desarrollo, perdón, el programa de desarrollo de las ciencias básicas, que por razones que sabrá gente que está por aquí, tiene como una de sus áreas a la informática. Eh, no voy a contar las anécdotas, que sé que son muy divertidas. pero bueno. Lo interesante es que este programa logró, obviamente, eh, nació aquí, nació en el INCO, y de a poco está este, expandiendo, no sé, está invadiendo otras universidades ahora, pero... Eh, en estos, en estos 30 años de, de vida íntima con el Inco, eh, resulta que nos pusimos a formar eh, magísters. El primero, primero egresó en 1991, que era necesario. ¿Qué es un magíster? Es Un, un magíster es una persona que aprendió la metodología de investigación que sabe hacer una buena investigación y que es un crack de un determinado tema. Eso es un magíster. Que después, esos magísters, probablemente, este, si tienen una beca, hagan un doctorado y en el doctorado, con todo lo que aprendieron a desarrollar en su magíster, se dedican a expandir los límites del conocimiento, a inventar algo, a encontrar algo nuevo. Eh, digo que si tuviera una beca porque a Eratóstenes lo mencionaste recién, ¿no? Este, Eratóstenes para hacer eso no fue con una vara él, mandó a un becario a caminar los 800 kilómetros entre Asuán y Alejandría y a contar los pasos. Eh, en esa época se llamaba esclavo, eran un poco más <laughs> <laughs> chinceros. Este, este, ahora les llamamos becarios. Eh, si Eratóstenes no hubiera tenido, no sé qué le daban al esclavo, comida por lo menos para darle al esclavo, eh, no hubiera podido averiguar la circunferencia de la Tierra en el año, no me acuerdo cuál. Eh, bueno, la cosa es que eso de repente parece poco. En el primer, pero el primer doctorado del PDSIV de Informática egresó en 2005, no hace tanto. Eh, y hoy hay eh, en, las, en los papeles unos 130 estudiantes del PDSIVA. Hace unas semanas hicimos un seminario de estudiantes del PDCA en la que dijimos, a ver, vos realmente estás haciendo, siendo estudiante de PDC, realmente sos un esclavo de Eratóstenes, y de eso sacamos, nos quedamos que aunque 100, y es una barbaridad, tenemos 100 verdaderos esclavos de Eratóstenes eh, trabajando como estudiantes del PDC de informática. Así que esos 100 egresados de maestría, esos 25 doctorados van a ser muchos más en breve. Tenemos 45... Investigadores, 45 personas que hacen eso que decíamos antes. Se nos apagó acá. ¿Mm? Ya está. Eh, y volviendo, tenemos 45 personas que dirigen a esa opción estudiantes y que hacen investigación de informática, pero. Eh, Seguimos sin saber muy bien qué es informática. Lo que pasa es que cuando la vemos la reconocemos. Es una copia de otra cita que no hay en el caso. Y yo me puse a buscar por ahí eh, ¿qué, qué es informática, qué se está estudiando en informática por ahí. Y esto que voy a decir ahora en realidad me da un poco de vergüenza. Espero que ya se haya ido Nicolás Jodal, que él decía que teníamos que ir a contramano. Y acá lo que voy a mostrar es que no. Bueno. No estamos yendo a contramano. Eh, encontré una, una pregunta en Quora que decía, eh, ¿cuáles son los hot topics de hoy en, en computer science, en el mundo? Y un tal Igor Markov, que la verdad que no sé quién es, <laughs> eh, pero que se ve que es un tipo inteligente, eh, respondió con 13 temas. Eh, eso fue en el 2015. Entonces agarré los papers del 2016 que habían sido producidos por investigadores y estudiantes del PDC Informática, que son 96, que impresionado. Eh, y me puse a mirar de esos papers cuáles encajaban en los 13 hot topics de Igor Markov. Es una pena, no se ve nada. Este, pero los tópicos que, que este hombre enumeró eran interesantes, por eso los puse y, y decía bueno, claramente inteligencia artificial y robótica, que es en este contexto la inteligencia artificial y robótica es la autonomía, es eh, cosas que se mueven o no se mueven y, se, y van por la vida solos haciendo cosas y encontré unos cuantos papers que eh, ahí hay solo dos, pero eran a modo de ejemplo decía y la bioinformática y las cosas afines, el impacto de la informática en la biología, en la química, en la ganadería, yo qué sé. Tenemos unos cuantos artículos de ese tema, las aplicaciones, los algoritmos y las arquitecturas para grandes cantidades de datos. Tenemos menos de lo que me gustaría en estos temas, pero tenemos unos cuantos. La educación asistida por computadora, que me encantó el nombre que le puso, porque saca el foco de las computadoras y lo pone en la educación. Tenemos trabajos de, bueno, conocen a Silvia de Rosa, conocen a un montón de gente que trabaja en eso. Todo esto es 2016. Bases de datos, por supuesto, en eso es un tema en el que históricamente tenemos mucho trabajo, pero también esta clasificación es interesante porque pone todo junto a este hombre. Pone recuperación de información y procesamiento del lenguaje natural. Por lo importante que se ha vuelto la información que está dentro de la base de datos. Y como lo importante que es recuperarla de entre el mar de información que hay por ahí. Nuevas tecnologías para el hardware, el de cómputo y comunicaciones y sensado. Tenemos un montón de trabajo en eso, curiosamente. Eh, interacción persona-computadora. Les dije, hay gente trabajando en no solo los, los temas clásicos de interacción, sino eh, cosas como es una persona discapacitada frente a una determinada interfaz. Redes de computadoras gigantescas, es una obviedad. Límites de la computación y las comunicaciones. Tenemos un montón de trabajo básico, teórico, muy fuerte en estas áreas. Multimedia, tenemos trabajo en procesamiento de imágenes, eh, en televisión digital. Los lenguajes de la programación. El mismo Jodal hoy hablaba de lo importante que es la herramienta adecuada para el problema. Estudiamos a los propios lenguajes de de programación como un objeto de estudio en sí mismo. La seguridad informática, que les conviene a todos, en este momento todos estamos preocupados por nuestros datos, nuestro dinero, etc. Pero además la seguridad informática como soporte, eh, este hombre se llama democracia digital, discutible, pero es verdad que tenemos una vida cívica online y la seguridad en ese contexto... Y la correctitud es eh, tremendamente eh, necesaria. Hablando de correctitud, la verificación, las pruebas, el debugging automático, tenemos trabajo en esas áreas. Esto, sobre todo, en el mundo de las IoT, de la Internet de las Cosas, es un, un sorprendente eh, hot topic, en donde es muy importante que las cosas no maten a nadie, por ejemplo. Eh, y en definitiva, me sorprendí a mí mismo viendo que, según este Igor Markov, estamos eh, trabajando en todos los hot topics del momento. Y, tenemos, y trabajamos en muchas otras cosas más, por supuesto. Eh, y lo que mi conclusión de todo esto fue, durante estos 30 años, lo que nos hemos pasado haciendo en el pedacito informática, en el INCO, es definiendo qué es investigar en informática. Y lo definimos de la forma entre pares, lo definimos entre los investigadores de informática de, de este propio lugar. Muchas gracias.